ya habían comprado tres potros y les faltaba uno más, cuando vieron una yegua muy fina y bello ejemplar. Traía una herida en el pecho, rebelde y sin amansar. Su dueño, por ser violenta, no la quería en su corral, y los hermanos González la llevan al granizar. Su clase por los carriles se las mostró en Eagle Pass. Y échale mi banda magistral. En su primera salida, la diabla no les falló. Las yardas fueron medidas, 50 corrió, menos de 13 segundos, cuando el reloj se paró. En el chubasco la yegua un futuriti ganó. Heriberto el Mil Amores fue el hombre que la montó. Las pezuñas de la diabla hasta las chispas sacó. Este corrido les mando allá por el sur de Texas, hasta el carril Cuatro Vientos, donde la han visto jugar al compa Jesús Gutiérrez y a la cuadra Lianiza. Ya habían comprado tres potros y les faltaba uno más, cuando vieron una yegua muy fina y bello ejemplar. Traía una herida en el pecho, rebelde y sin amansar. Su dueño, por ser violenta, no la quería en su corral, y los hermanos González la llevan al granizar. Con paciencia Luis Martínez la yegua supo avanzar. Diego Valdés le ayudaba, la diabla empezó a cambiar. Su clase por los carriles se las mostró en Eagle Pass. En su primera salida, la diabla no les falló. Las yardas fueron medidas y en 250 corrió, menos de 13 segundos.